Les tengo muchísima información del estado del tiempo. Comenzamos. Les comento que el frente frío número 41 se extenderá desde el sureste de los Estados Unidos hacia el sur del Golfo de México. Este sistema estará interactuando con la entrada de humedad proveniente directamente del Océano Pacífico, ocasionando lluvias fuertes para la península de Yucatán, el oriente y el centro de la República Mexicana. Se esperan también lluvias moderadas en la zona noreste del país. Por otra parte, les comento que la masa de aire frío que reforzó a este sistema frontal ocasionará vientos del norte de 50 kilómetros por hora sobre el litoral del Golfo de México, alcanzando rachas de hasta 70 kilómetros por hora para el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como un ligero descenso en las temperaturas, principalmente en la zona norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana. Bueno, vámonos directamente a ver cómo se encontrarán las temperaturas para el día de mañana. Se espera una temperatura máxima en Los Mochis que alcance los 30 grados centígrados. Para Mexicali y Hermosillo, máximas de entre 31 a 37 grados. La Paz y Cabo San Lucas, las máximas estarán alcanzando entre los 29 y 30 grados centígrados. Para el norte del país, Ciudad Juárez y Chihuahua, con temperaturas máximas entre los 21 a 23 grados centígrados. Para Torreón y Durango, se pronostican máximas entre los 20 y 21. En Aguascalientes esperan algunas lluvias, lo mismo que en San Luis Potosí, donde también se pronostican tormentas eléctricas. Vámonos directamente al occidente de la República Mexicana. Para Tepic, una temperatura máxima que estará alcanzando los 29 grados centígrados. Puerto Vallarta y Colima, con máximas oscilando entre los 26 a 27 grados. Para Morelia, la temperatura mínima será de 7 grados centígrados y también se pronostican algunas precipitaciones. No olvide sacar su paraguas. En Guadalajara, la temperatura máxima será de 24 grados. Continuamos en Querétaro, Toluca y Puebla, donde se esperan temperaturas más bien frías, entre los 19 y 22 grados centígrados, cielo nublado y se pronostican lluvias. Cuernavaca también con algunas lluvias, la temperatura máxima será de 27 grados centígrados. León y Guanajuato con cielo nublado y también chipi chipi, tome precauciones por favor. Jalapa y Veracruz, temperaturas máximas entre los 17 a 23 grados centígrados. Para Oaxaca se espera cielo muy nublado, pero la temperatura máxima estará alcanzando los 30 grados. Pacífico mexicano, Zihuatanejo y Acapulco con temperaturas máximas entre los 30 a 33 grados. Vámonos directamente a Cancún, donde la temperatura máxima estará alcanzando los 28 grados centígrados, y en Coatzacoalcos se espera una temperatura mínima de 21. Bueno, Alberto, pues hasta aquí el reporte del estado del tiempo. Recuerde que en Noticias TVC tengo todo lo que a usted le interesa sobre el clima.